Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer esta riquísima y fácil receta de bocaditos de arroz. Mayormente siempre nos queda un poco de arroz de la noche anterior, del día anterior. En este caso me quedó un poquito de arroz con queso que hice en la noche. Entonces vamos a reciclarlo. Lo que vamos a necesitar va a ser jamón. Harina, puede ser harina común, harina leudante. Vamos a necesitar dos huevos y condimentos. En este caso tengo orégano, tengo sal, tengo pimienta. Lo que vamos a hacer va a ser mezclar los ingredientes. Es algo rápido, muy fácil y queda súper rico. Le vamos a poner el jamón. Le vamos a colocar los condimentos, sal, orégano, pimienta. Como les decía, me quedó un poco de arroz con queso. También puede ser el arroz del guisado, que hayamos hecho un guiso de arroz, que puede tener también carne, puede tener pollo. Como siempre les digo, todas las cantidades se las dejo en una cajita de descripción al pie de la receta. Cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me mandan un mensajito y yo se los contesto a la brevedad. Vamos a colocar dos huevos, vamos a mezclar todo muy bien, vamos a probar la sal. En este caso yo tengo 300 gramos de arroz hervido. No va a llevar mucha harina, 2 o 3 cucharadas. Tiene que quedar como una pasta, a la cual vamos a llevar a una fritura en una sartén con un poco de aceite. Como les decía, puede ser harina común, harina 3-0, harina leudante o harina 4-0, dependiendo de la que tengas en tu casa. Vamos a mezclar todo muy bien, que nos quede como una pasta. Son súper fáciles, rápidos y podemos reciclar una comida del día anterior. Bueno, acá, como les decía, tenemos un sartén con aceite en donde vamos a freír nuestros bocaditos de arroz. Vamos a tener un plato o un recipiente con unas servilletas para que absorban el aceite y con una cuchara vamos a ir haciendo nuestros riquísimos bocaditos de arroz. Quedan muy ricos. Si te gusta y querés, también le puedes poner queso rallado. Es una rica forma de reciclar nuestro arroz. A veces nos queda bastante del día anterior y no sabemos qué hacer. Esta es una buena receta para poder reciclar. Lo que vamos a hacer, vamos a cocinarlos de un lado, que se doren un poquito, luego lo damos vuelta.
Si querés lo puedes aplastar un poquito con el tenedor para darle un poquito más de forma. Estamos casi terminando con la receta. Estamos friendo nuestros bocaditos de arroz. Mientras se fríen estos bocaditos, quiero aprovechar y saludar a toda esa gente que me acompaña, que sigue viendo mis videos, que me ha mandado muchos mensajitos preguntándome por cómo sigo. Sigo muy bien, mejorando, pero en tratamiento, así que muchas gracias por los mensajes, por preocuparse. Esperamos tener más continuidad con los videos. Gracias por su apoyo, por escribirme. Tengo muchos mensajitos, los he estado contestando de a poquito, pero ya me puse al día. Así que cualquier duda, cualquier cosita que me quieras preguntar, me mandas un mensajito, me lo dejas al pie de la receta y yo te lo voy a contestar a la brevedad. Como les digo siempre, si gustan y quieren compartir mi video, saben que eso nos ayuda muchísimo. Te suscribís a mi canal, me das like y no te olvides de activar la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Como te digo siempre, espero que te guste mi receta, que la puedas compartir, que la puedas comentar y por supuesto que la puedas hacer, poner en práctica y me contás cómo te queda. Como les decía, en un plato con un papel absorbente para que escurra el aceite. Y listo, quedan súper ricas, súper fáciles, muy crocantes. Como siempre te digo, te mando un besote enorme. Que disfrutes de tu familia. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.